Qué tal, buen día amigos, sean bienvenidos a nuestro programa titulado Historias y Leyendas de la Ciudad de México, por supuesto aquí en la emisión de DGSTV. Quien suscribe el de la voz Gerardo Olvera Flores les da la más cordial bienvenida. Estamos de regreso, por supuesto, aquí en DGSTV, en la segunda temporada de nuestro programa Historias y Leyendas de la Ciudad de México. Venimos con más temas con más energía, por supuesto, para darle apertura a esta segunda temporada de historias, de leyendas que han marcado, por supuesto, la historia de nuestra Ciudad de México. El día de hoy, amigos míos, traemos un tema verdaderamente interesante. Son dos temas realmente que vamos a tocar, dos temas cruciales, importantes, por supuesto, para esta nuestra historia de México y principalmente de nuestra ciudad. Hemos estado hablando en programas anteriores de un tema muy importante, que es la independencia nacional, la apertura del Primer Imperio, la coronación, la proclama y la coronación de Agustín de Iturbide como, por supuesto, emperador de México, pero ahora empezamos de de, atras, de adelante para atrás. Ahora vamos a lo que pasó hace hacía un año antes de la llegada de Agustín y Turbide a la corona. ¿Qué pasó? Bueno, pues el día 24 de agosto estamos cumpliendo 201 años de la eh, firma de los tratados de Córdoba por dos personalidades. El general de eh, un, un gran y fastuoso ejército, el ejército trigarante por supuesto, la hermanación de los últimos insurgentes, Vicente Guerrero, por supuesto, con Agustín de Iturbide, que forman pues, el ejército trigarante, el de las tres garantías ya dadas desde el Plan de Iguala el 24 de febrero de 1821, en el cual pues, son tres garantías, la libertad, la independencia y la religión, que son estos tres temas importantes del de ejército trigarante y la bandera trigarante. Van a estar en batallas, eh, con, por supuesto, con el gobierno de la Nueva España hasta el día 24 de agosto de 1821, cuando... El jefe político supremo superior de la Nueva España, una especie de virrey, pero bueno, el virrey ya no existía desde hacía varios años, era el jefe supremo superior político de la Nueva España, Juan de Odonojú, pues se van a sentar ese día 24 de agosto para firmar los tratados de Córdoba, los cuales desde ese momento ya se estipulaba la independencia nacional. El jefe político supremo superior de la Nueva España, Juan de Odonojú, ya otorgaba la prerrogativa como un país, una nación independiente a la nación mexicana. Este día, 24 de agosto, se firman los tratados, tratados verdaderamente interesantes que ya para ese momento ya tendría que haber sido México una nación independiente. Pero, pues, su, el general de este batallón. De este ejército, del ejército Trigarante, pues va a decidir que tendrían que entrar triunfales a la Ciudad de México. Esto se dará, por supuesto, ya traeremos la crónica de eso el día 27 de septiembre de ese mismo año, de 1821, que por cierto era día de su cumpleaños. Pero, yéndonos unos pasos más para atrás. De esta, la, la firma en la ciudad de Córdoba, Veracruz, de los tratados de Córdoba, con Juan Nodonoju, Agustín y Iturbide van a seguir caminando hacia la Ciudad de México. Van a pasar, van a cruzar todo Veracruz, van a llegar a Puebla. Y en Puebla llegaron... Aproximadamente cuatro días después, el día 28 de agosto de 1821. El día 28 de agosto, en la religión católica, en el calendario religioso, se eh, celebra el día de San Agustín de Hipona, padre y doctor de la iglesia, que era, por supuesto, pues el santo de Agustín de Iturbide. Entonces, eh, le, le en la ciudad de Puebla le organizó una fiesta, por supuesto, a uno de los grandes libertadores de esta nación. Es así que unas monjas agustinas en el convento de San Agustín en Puebla decidieron innovar el arte culinario e incluir un platillo en el cual estuvieran centrados los tres colores del ejército trigarante y de la bandera trigarante, de las tres garantías el verde, el blanco y el rojo. Es así que en una innovación culinaria, las monjas agustinas, festejando a su santo patrón, a San Agustín de Hipona, padre y doctor de la iglesia, y por supuesto el santo de Agustín de Iturbide, pues innovaron un platillo, el cual era un chile, un chile ancho, el cual le iban a agregar un concentrado de pasas de carne molida, de azafrán, de acitrón, y lo iban a adornar con granada, que era muy característica de la zona de Puebla. A ese platillo le van a nombrar el chile en nogada. ¿Por qué? Porque ya tenían el verde del chile, por supuesto, tenían el rojo de la granada, pero había que agregarle un ingrediente de color blanco para así construir los tres colores de la bandera trigarante, el verde, el blanco y el rojo. Es así que innovaron un color blanco en la fundición de la, de la nuez, de la nuez con algunos ingredientes, formaron una especie de, de pastita, la cual pues es justamente la nogada que es la nuez triturada hecha crema que se le pone al chile y posteriormente la granada. Es así que le pusieron por nombre chile nogada. Y sí, por supuesto, amigos míos, aunque no lo crean, tiene una fecha, tiene una fecha de fabricación, tiene una fecha de nacimiento el chile nogada, ahora tan rico y tan caro que a veces es y que está entre los... Eh, eh, los Restaurantes, por supuesto, pequeños, pero también en los grandes establecimientos comerciales de comida, está, por supuesto, en su menú el chile en Este 28 de agosto cumple 201 años de la creación del chile en Entonces, por supuesto, a la entrada, por supuesto, de Agustín de Iturbide a la ciudad de Puebla. Posteriormente llegaría hacia Tlaxcala, Estado de México, parte de Morelos, para entrar triunfal a la Ciudad de México un 27 de septiembre de 1821 y con eso se proclamaría la independencia nacional. Esto, por supuesto, ha pegado a la firma de un documento muy importante que estamos festejando, también 201 años, la firma de los tratados de Córdoba en la ciudad de Córdoba, Veracruz, el 24 de agosto de 1821. Es así que esa es la historia, por supuesto, de los 201 años de los tratados de Córdoba. Tratados que nos dan la independencia, por supuesto, pero también de los 201 años de uno de los platillos más importantes de nuestra arte culinaria, de nuestra gastronomía, como lo es el riquísimo Chile en hogada. Les agradezco infinitamente el tiempo que han destinado a escuchar a este humilde cronista, pero principalmente amigo de ustedes, en este su programa, el programa de siempre, historias. Y leyendas de la Ciudad de México, por supuesto, donde más, aquí en la segunda temporada en DGSTV. Que pasen excelente día. Hasta la próxima.